Rafael Corporán de los Santos fue un destacado productor de radio y televisión de la República Dominicana. Criado en un entorno marcado por la pobreza, fue limpiabotas, vendedor de billetes de lotería y lavador de vehículos de motor. En 1975 adquirió su primera emisora Radio Popular, donde lanzó Gozando con Producciones Corporán. En 1988 inició el exitoso programa Sábado de Corporán, una mezcla de entretenimiento con concursos, comedia y entrevistas a cantantes famosos que se prolongó por más de dos décadas. Sábado de Corporán, junto a Sábado Chiquito, tenían una duración récord conjuntamente de 12 horas, ganándose los eslóganes El Sábado es de Corporán y El Campeón de la Televisión. En 1982 aspiró a ser síndico en Santo Domingo por el Partido Acción Constitucional, pero no ganó. El 5 de marzo del 2012 falleció después de sufrir un desmayo y un paro cardíaco, pero su legado perdura, recordándolo como un ícono de la televisión dominicana.